Estamos vivos solo por hoy. Hoy es martes 30 de junio. 30 de junio. Y les recomiendo que planeen muy bien lo que van a hacer con su tiempo, porque este martes les va a tocar más largo. No, no, sigan comiendo, sigan comiendo. No, no, no. Ya estaba sofocando. Ya. No, más largo el día. Va a ser más largo el día, más largo que un día habitual. Porque dicen que para ajustar el tiempo astronómico con el tiempo atómico, le vamos a aumentar un segundo al día. Es un ajuste, es un ajuste. Sí, desde luego. También te lo van a pagar en tu cheque. El lobo que trabajó un segundo más. Págaselo. Págaselo. Lo que íbamos a invertir con Donald Trump, no. Págaselo al lobo. Se va a aumentar un segundo este día. Y se ha resuelto que este 30 de junio, en el tiempo universal coordinado, en lugar de marcar 23:59:59 y pasar a las 00:00:00, pasará a 23:59:60 en el meridiano de Greenwich. Ahí es donde ya aumentas el segundo y ya te sigues normal. Aquí en Chilangolandia, ahora que todos somos chilangos, porque ya ven que todos somos chilangos. ¡Ey! ¡Este chilango mío! Yeah. Oigan, este cambio se va a hacer a las 18:59 más 60. O sea, a las... dando las 7. Entonces ya no le toca el turno al lobo, señor. Ah, ya no. Ah, entonces ya no cobras, lobo. Ya ese segundo no lo cobras, hijo. ¿Eh? Eso sí, puedes dormir un segundo más. Eso es muy reconstituyente. Así que aprevénganse, aprevengan a su vieja, porque en ese segundo de más pueden pasar muchas cosas. Yeah, yeah. ¡Ay! ¡Ay, qué chilango que soy! Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido. Jilguero que busca en dónde hacer nido. ¡Órale! Sí, se estaba ahorrando un segundo, está bien. Esta obra que tenemos a continuación, está por verse. O sea, hay que observarla mucho tiempo para descubrir finalmente lo que es. Le hemos titulado Silencio Castrense. Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgieron al Estado mexicano para que se les permita hablar con los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional destacados en el batallón de Iguala Guerrero para que declaren acerca de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Acuérdense ustedes que fue el gobierno el que pidió la asesoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no, 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 la Comisión Interamericana no dijo, oye, vengo a averiguar y a ver si me das permiso. No, 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 no. Fueron invitados. Los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quieren conocer la versión de los 35 miembros del 27º Batallón de Iguala. Pero el Estado mexicano no ha autorizado el encuentro. Decía una de las damas de la comisión, llevamos 3 meses solicitando este asunto, pero no nos dejan. Dicen los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes, esto ha retrasado los alcances de esa comisión que concluye su labor en 2 meses.
El caso de Ayotzinapa puso al gobierno de Henry Monster Peña Nieto en la mira de la opinión pública internacional por la desaparición de esos 43 jóvenes y la ejecución de 6 personas la noche del 26 de septiembre del año pasado. Parecía que la invitación que está haciendo el Estado mexicano a la Comisión Interamericana para que colaborara en el esclarecimiento de ese caso, pues resultaba como... ¿Pues serio? Es decir, bueno, vean ustedes, díganos, analicen ustedes y pónganlo sobre la mesa. Pero por la negativa para que se entrevisten con los soldados, pues habrá que pensar que hay zonas en las que nadie logrará pasar. No basta con la verdad histórica que decretó el gobierno. Es más, si hubiera bastado, no invitas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no solo los padres y compañeros de los desaparecidos quieren claridad en el caso, sino que hay una corriente en la opinión pública nacional, pero también internacional, que quieren conocer todos los elementos para quedar plenamente convencidos de que la versión oficial es la que se ha manejado desde hace algunos meses. Que los jóvenes estudiantes efectivamente estuvieran muertos, que estén muertos, que los mató el crimen organizado. Pero el obstáculo es grande y ese silencio, carajo, pues no hace más que confirmar que algo se quiere ocultar. Porque de otra manera, estás hablando con los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no hay con unos que pasaron ahí, que iban pasando por la calle, los invitaste a que te dijeran, a que te dieran luces, pues abre la puerta, si no, se queda uno otra vez con la maldita, maldita sospecha. ¡Órale! Oiga, chamacos, aquí también tenemos de la misma serie, porque parece que esta obra es una serie. A lo mejor será una especie de trabajo mural, pero viene junto. Un díptico, señor. Un díptico. Ah, sí. Sí. Sí, podría ser. Podría ser un díptico. Sí. Un díptico, ¿verdad? Que también con los mismos tonos oscuros, ocres, y que tiene que ver exactamente con la misma sensación que les platicábamos del cuadro anterior. Este se llama Tlatlaya también. Desde Ginebra, Suiza. Ah. Ya, Dorian, luego ya. Salud por ese motivo, lo estoy yendo. Desde Ginebra, Suiza, la ONU hace un llamado urgente para ampliar las investigaciones en el caso Tlatlaya. No es nada cómodo que desde las Naciones Unidas te anden diciendo a ver si le meten velocidad, ¿no? Porque habrá que recapitular un poco. El 30 de junio de 2014, un piquete de soldados se encontró con un grupo de personas armadas, al parecer miembros del crimen organizado. Primero se dijo que los militares fueron atacados, que repelieron el ataque, provocando la muerte de 22 personas. Un día después, y ya vimos aquí imágenes, hemos repetido esas imágenes, el gobernador del Estado de México, el Chapitas Ávila, reconoció y felicitó a los elementos del ejército por su gran labor en contra del crimen organizado. Lo que se publicó después en la revista Squire tiró la versión oficial. Ni hubo enfrentamiento y lo que sí se comprobó es que hubo una ejecución extrajudicial y al menos la mitad de los muertos fueron fusilados. Hay soldados detenidos, eso es cierto, pero lo que pide la ONU es que se amplíen las investigaciones a las autoridades militares y civiles para determinar la responsabilidad de cada quien. ¿Acaso los militares actuaron así nada más por el gusto de matar a 22 personas? ¿Recibieron una orden? ¿O es cierto que actuaron por su cuenta? ¿Los agentes ministeriales de plano están tan mal entrenados en el Estado de México que no pueden llegar a un caso en el que se estén enfrentando elementos de seguridad del Estado mexicano con delincuentes? Estaba muy oscuro. Pon tú que estaba oscuro, pero hay lámparas. Sí,
Hay lámparas. Hay lámparas que te pueden iluminar como si fuera el día. Ya no, o sea, ya se acabó la época de los quinqués. ¿Qué supo el gobernador del Estado de México cuando se registraba la ejecución? O sea, se supone que eres el gobernador y tienes información en tiempo real, o no eres el gobernador. ¿Alguien lo engañó? ¿Alguien lo engañó? ¿Alguien le mintió deliberadamente? Muchas preguntas están en el aire. Y si, como dice el general secretario, Tlatlaya le ha causado mucho daño al ejército. ¿Cuándo fue la entrevista del general secretario? ¿La del Universal? Sí, se publicó ayer. ¿Se publicó ayer? Que es donde él urgía para que se aclararan las cosas. Porque dice, se nota que el general secretario, el secretario de la Defensa Nacional, está molesto. Está molesto porque además no ha recibido los apoyos que tenía que recibir desde el principio, que cuando eres el ejército y te hacen ser policía. Entonces tiene que haber determinados apoyos, tiene que haber determinadas reglas para que no les cargues inmediatamente el carromato de culpas, ¿no? Pero él decía, es que es muy de la fregada, decía el secretario, es muy de la fregada que a nosotros nos echen la culpa de todo y al mismo tiempo la gente opine que nuestra institución es una de las más confiables del país. Entonces, nos conviene que si son culpables, que dictaminen su culpa. Porque no es lo mismo decir hay 6 o 7 elementos muy malos que señalar a toda una institución. Entonces ya es tiempo de que se agoten todas las investigaciones, incluidas las que pide Naciones Unidas, para que las Fuerzas Armadas de nuestro país saquen de sus filas a los elementos que no sirven y puedan seguir siendo una institución en la que los mexicanos hasta ahorita, por los números y por las encuestas, todavía confían. ¡Órale! Les íbamos a presentar una obra que de pronto tuvimos que bajar. Ya no funciona para la galería. Estamos en este momento subiendo una obra nueva. Ya teníamos una lista para la exhibición. Tuvimos que bajar. Y nos acaba de llegar esta que les estamos mostrando. Efecto Aristóteles. Y en efecto, se está sabiendo en estos momentos que Grecia no realizará un pago de la deuda por 1.600 millones de euros al Fondo Monetario Internacional, que vence el martes. Pero Atenas, no obstante que ya dijo, no voy a pagar, no tengo con qué pagar. No tengo cash, no traigo suelto. Atenas apenas mantiene las esperanzas de alcanzar un acuerdo de último momento con los acreedores sobre un paquete de ayuda, dijo el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis. Desde ayer no hay bancos. Y quienes tienen una cuenta solo pueden retirar en los cajeros automáticos 60 euros diarios. La mayoría de las bolsas del mundo tuvieron reportes de la fregada. Aquí el dólar superó, como dicen, la barrera psicológica de los 16 pesos. Porque es barrera psicológica porque cuando llega a 16 pesos sientes húmedo el calzón.
Se baja el ánimo. No obstante, el secretario de Hacienda de acá de México, Luis Videgaray, dice que nuestros mercados están fuertes, ¿no? Claro. O sea, realmente, ya está. Hasta perdón por la pregunta, ¿no? Hasta perdón por la pregunta. Oiga, y México... Ay, por favor. Ay, por favor. Nuestra macroeconomía, por favor. Nuestra macroeconomía... Tres, cabrón, por Dios. Para entender mejor lo que está sucediendo, porque se está conociendo ahorita la decisión de Grecia de no pagar... Para conocer los efectos que esto puede tener en nuestro país y en el mundo, vamos a hablar con nuestros expertos en la mesa económica. José Luis de la Cruz, con Pedro Tello, que van a estar en un rato más, para darnos luz sobre la crisis económica en la tierra de los filósofos, que va a dar carambolas por todos lados. ¡Órale! Chamacos, en este momento 6 de la mañana con 47. Estamos transmitiendo desde Foro TV. Ay, ay, qué chilango yo soy. Y también mi mujer. Qué bonito es el sol de mañana. Transmitiendo desde Foro TV. El mañanero está al aire. Y por hoy, nadie lo puede remediar. ¡Órale!